Buenas noches y bienvenidos a un programa más de Sostenes al Aire. Pues el día de hoy vamos a hablar y vamos a continuar hablando de arte, de actuación y cómo en nuestro país a veces es difícil tomar la decisión de ir por ese camino porque tal vez no se valora lo suficiente el arte como tal. ¿Cierto? Así es. Varios programas hemos estado hablando de esto, hemos tenido actores invitados, pero no hemos hablado en sí de algún taller, algún sitio de formación donde podamos arrancar y empezar a actuar, ¿no? A aprender. Y hoy tenemos una invitada especialista en esto. Por supuesto, hoy vamos a tener a Fabiola Vargas, que ella es productora y dueña de Butaca Films. Entonces, vamos a darle la bienvenida al programa. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Mucho gusto. Fabiola, bienvenida al programa. Antes de hablar de Butaca Film, vamos a hablar de ti. ¿Quién es Fabiola Vargas? Cuéntanos un poquito acerca de tu historia. Bueno, yo soy actriz, soy productora, también fundadora de Butaca Film. También actualmente soy candidata a Miss Progres. Entonces, en realidad, formar Butaca ha sido como que un gran proceso, ¿no? Justo porque el momento que me decidí a estudiar actuación, vi que también era un poquito difícil, ¿no? Acá, por lo menos en el Perú. Entonces, casi por el... al momento de querer yo postular a castings, ese tipo de cosas, me chocaba varias veces con obstáculos, ¿no? Uh-huh. Entonces, fue ahí cuando ya decidí formar a Butaca y emprender, ¿no? Porque ha sido difícil, en realidad. Uh-huh. Vamos a hablar sobre Butaca ya, pero vamos a querer conversar contigo acerca de en qué momento tomas la decisión de cambiar de carrera, ¿no? Conversábamos, sí. Tú por ahí habías estudiado aviación comercial y de pronto hacer este pase a actriz. Sí, es que en realidad siempre, o sea, me he inclinado por estudiar actuación desde chiquita, pero mi papá no quería porque decía, no, te vas a morir de hambre, que vas a hacer eso, que no sé qué. La típica. Sí, entonces dije, bueno, ya, mi segunda opción era aviación comercial. Dije, bueno, será, ¿no? Será. Entonces estudié aviación comercial, terminé. Trabajé en una agencia de viajes, pero no era lo mío, porque era como que estar 8 horas sentada ahí en una oficina. No te sentías cómoda. No podía, sí, claro. No podía, en realidad. Dije, bueno, ya, entonces seguía, en realidad. Después me puse a trabajar con mi papá también en uno de esos negocios que tiene, pero también era oficina, entonces no me sentía cómoda. Veía que mis amigas estaban súper felices porque le apasionaba lo que estudiaban, ¿no? Uh-huh. Decían, wow, siempre desde chiquita he soñado con volar, estar en aviones, claro. Y no sé qué. Y yo decía, o sea, pero lo decían con tanta emoción que decía, qué lindo lo que ellas están sintiendo, ¿no? Entonces yo también quiero buscar algo que me haga feliz, ¿no? Y entonces dije, bueno, ya voy a intentar con la actuación, voy a llevar un taller, me metí a un taller. Fue mi primer taller y escondidas en realidad, ¿no? Porque mi papá dijo, no te voy a pagar ni un taller, estás loca, que no sé qué. Solo tenía el apoyo de mi mamá, ¿no? Que como ya para ese entonces estaba trabajando, mi mamá dijo, bueno, te puedo ayudar con algo y ya te pones la diferencia. Bueno, ya, dije. Entonces, me matriculé al taller y para qué, o sea, salí enamorada de la actuación. Dije, eso quiero hacer el resto de mi vida. Así que fue ahí cuando comencé, ¿no? Dije, sí, definitivamente esto quiero hacerlo. ¿Y cómo convenciste en tu casa para seguir dedicándote a la actuación? Sí, es que, bueno, terminé de estudiar eso y después llevé como un segundo nivel, algo así, y me hicieron como castings. Entonces, uh-huh. Me llamaron, o sea, terminé el taller y me llamaron para grabar algunas cositas también, de extra, de bolos. Entonces, mi papá como que dijo, ah, man, ya, o sea, están llamando, o sea, puedes dormir para esto. Entonces fue ahí cuando ya dijo, bueno, está bien, te voy a apoyar y ya comencé a estudiar ya de manera más profesional, más largo. ¿Y cuándo sí llegó el momento? Yo sé que después vamos a hablar de Butaca, pero me muero de la curiosidad porque me dijiste que Butaca es tuyo y es de tu papá. Sí. Y al comienzo tu papá decía, no, para nada actuación. Y ahora, papá, socio. ¿Cómo pasó eso? Sí, todo el mundo se pregunta lo mismo, ¿no? Yo creo que también él, al ser mi papá, quiere verme feliz, ¿no? Como todo padre. Y al ver que me ponían ciertos obstáculos en los castings, ese tipo de cosas que es normal en esta carrera, a los dos se nos ocurrió formar la productora y ahí cuando ya decidió apoyarme, ¿no? Me dijo, ya, ¿sabes qué? Hagámoslo, ¿no? Me dijo, entonces, ¿por qué no? Y ya somos socios, nos formamos en pandemia y después ya les voy a contar un poquito más de Butaca. Qué bonito. ¿Y tú en qué proyectos has participado como actriz? Y bueno, he hecho en realidad más obras de teatro. En lo que es audiovisual he realizado algunas cosas como bolo, extras, en algunas novelas acá, del Canal 4,
¿no? Pero siempre me he enfocado más en el teatro. Yo creo que ahí ha sido mi origen, ¿no? El teatro, también he hecho publicidad, diferentes cosas, pero siempre, siempre el teatro. Y has tenido una última obra, creo, que ha estado producida por Butaca. ¿Qué tal la experiencia como actriz junto a grandes actores, estar ahí en el escenario? ¿Qué tal? Súper lindo, en realidad. Fue la primera obra casi profesional para mí y también para Butaca, porque con Butaca la producimos. Entonces, fue siempre esa obra me va a marcar. Guayaquil se llamó. La dirigió Javier Valdés. Estuvo un elenco precioso, claro. Justo hablábamos también de la historia de San Martín, ¿no? A mí me tocó interpretar a Rosita Campuzano, entonces que también fue un gran reto, ¿no? Entonces siempre lo voy a llevar acá en el corazón. Y fue difícil también porque era mi primera vez como productora, entonces nunca claro. había estudiado uh-huh. nada de producción, fue más empíricamente, ¿no? Lo aprendí en el camino. Entonces sí se fue distinto, ¿no? Aparte, no solo producirlo, sino también actuar, porque estaba del lado de producción, de viendo ahí, lados, y me tocaba claro. ensayo, entonces mi mente como que ya, tenía que cambiar hacia el toque y ya. Y la uh-huh. producción es un trabajo realmente arduo. Uno dice, bueno, producción. No. Producir sí. es un trabajo que está ahí constante todos los días. O sea, hay que estar moviéndose por todos lados. Y además, estar como actriz, o sea, no tenías vida en ese momento. Sí, no tenía vida, pero en realidad, o sea, en ese momento era como que, ay, ¿en qué me he metido, no? Pero fue bonito, en realidad. Después otra vez la repusimos, porque hicimos Guayaquil la segunda temporada. Y y para qué también, y era como que, ay, otra vez lo mismo. Pero era, o sea, algo como que me gustaba. Un estrés rico. Que, sí. Y ahora también vamos a hacer más adelante, bueno, en este año, otra obra también. Y dije, bueno, ya no importa. Como que ya voy agarrando más cancha. Claro. Y, ¿en esa nueva obra vas a actuar y producir también sí. o solo actuar? Sí, también actuar y producir. Actuar, pero ya sí. se acostumbró. Sí, ya me acostumbré. Ya me gustó. Ahora, Fabi, cuéntanos acerca del Miss Progress. Lo mencionaste al inicio. Sí. Soy candidata a Miss Progress 2023. Cuéntanos un poquito más en qué consiste este tipo de concurso. Sí, en realidad es un certamen de belleza, pero es muy interesante porque no es como el resto, ¿no? Sino es más, se fijan en lo que es tu interior como persona, ¿no? Hacer labor social, apoyar a las personas, no es tanto lo exterior, ¿no? Entonces me pareció, me convocaron justo este año, en realidad nunca había pensado, o sea, participar en un certamen de belleza, ¿no? Ah, ellos te escribieron, sí. te dijeron, ¿quieres participar? Sí. Ajá, me escribieron y dije, bueno, ¿por qué no? La pensé en realidad porque dije, bueno, yo soy actriz, no sé si capaz me aleje un poquito al participar en ese certamen, ¿no? Pero justo conversando también con mi familia, con mi papá, con mi mamá, y es más, también así consultando con unas amigas que también son actrices, me dijeron, oye, dale, me dice, o sea, es una buena oportunidad también. Entonces dije, sí, es una nueva experiencia, sobre uh-huh. todo eso, ¿no? Que me encantan a mí las nuevas experiencias y mejor aún que ese tipo de certámenes que son muy, muy bonitos. ¿Y para cuándo se viene? ¿Cuándo empieza? Estamos en la preparación, es hasta el día más o menos 20-tantos de abril, que ahí va a ser la gala final. Entonces estamos ahorita llevando ciertas clases, fotopose, pasarela, que bueno, pasarela nunca había llevado en realidad, ¿no? Fotopose sí había llevado algunos cursos, ¿no? Uh-huh. Pero ahora ya es como que más, ¿no? Más intensivo. Igual siento que me ha ayudado las herramientas de la actuación un montón para ese certamen, porque uh-huh. me piden oratoria, me piden impro, claro. Ese tipo de cosas que ya al ser actriz las tengo incorporadas, ¿no? ¿Y para qué? De sí, hecho, que te ayuda la facilidad de palabra para no decir lo que a veces dicen las misas por ahí, cosas muy, muy, muy random. Sí. Pero cuéntanos, ¿cómo es? O sea, ¿hay un jurado y aparte del jurado se puede votar o algo así? Sí, en la gala final, igual ahorita estamos siendo como evaluadas también, ¿no? En todas las clases. Pero igual en la gala final ya va a haber un jurado donde uh-huh. va a haber tu desempeño, ¿no? Durante todo ese proceso va a haber pasarela de bikini, pasarela de gala, oratoria, la ronda de preguntas, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas que también son evaluadas, ¿no? Y la ganadora se va al Miss Progress International. Ah, okay. Y las elige directamente el jurado, no es que nosotros sí. podamos apoyar votando por la web. Por no, hasta ahorita nos han dicho que es el jurado. Okay. Igual, cualquier cosa les pase los. Sí, para mandar las mil votaciones, por favor. Y luego entonces, sí. después de esto, que esperemos sea la ganadora, viene entonces el concurso internacional.
Sí. Qué bonito. Ajá. ¿Y ese concurso, el Miss Progress Internacional, para cuándo se proyecta? Bueno, la ganadora se va a Italia a representar al Perú. Entonces yo también creo que sería un honor, ¿no? Poder representar al Perú. Y ya la próxima entrevista creo que será como Miss Progress, seguro. Ya vendrá con corona, ella. Bueno, decreto acá. Hablando así. Italiano. No, tengo que aprender porque no sé, solo sé inglés. Pero sí, es una, pues, o sea, en realidad es una experiencia bonita, aparte he conocido personas lindas, ¿no? Durante este proceso, nos hemos hecho compañeras, no es como esos certámenes que te cortas el vestido. Sí, te iba a preguntar eso, o sea, ¿hay rivalidad o es una situación completamente diferente? Sí, o sea, por lo menos al inicio creo que todo el mundo tiene esa mirada, ¿no? Pero no, las chicas son súper lindas, no tienen nada, al contrario, nos ayudamos entre nosotras en la sesión de fotos, por ejemplo, si, no sé, si te ven que tu cabello está acá y te dicen, acomódate tu cabello, están detrás, chequeándote, ese tipo de cositas que entre todas nos vamos ayudando. Y esa es la idea, creo, ¿no? Igual claro. Siempre, obviamente que creo que cada una quiere ser la ganadora, pero a la final realizas una hermosa amistad que puede, puede durar bastante tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Claro, forman una familia, pues, sí, ¿no? Sí. Comparten bastante tiempo juntos, sí, qué bonito. Sí. Bueno, por ahora vamos a quedarnos por aquí, nos vamos a un breve corte comercial, ya volvemos con más aquí en Sostenes al Aire, acompañados de Fabiola. No se muevan. Ya estamos de vuelta aquí en Sostenes al Aire y estamos acompañadas por Fabiola de Butaca Film. Y ahora sí, en este bloque vamos a hablar completamente de Butaca, todo lo que ustedes quieren saber. Así que cuéntanos un poquito acerca de los talleres que están dando. Sí, bueno, tenemos talleres virtuales, tenemos talleres presenciales y también la Escuela de Formación Actoral, que es lo último que también hemos lanzado, ¿no? Los talleres virtuales, por ejemplo, son más cortitos, ¿no? Lo dicta David Villanueva, que es un actor español que también ha trabajado acá en Perú. Los talleres presenciales son ya un poquito de 2 a 3 meses y la Escuela de Formación Actoral es de 1 año y 6 meses, que es ya para personas que quieran dedicarse de manera más profesional, ¿no? A la actuación. No es para ver si te gusta, a ver, no. Si, o sea, si quieres probar, te recomendamos los talleres para que ahí veas si en realidad es lo tuyo o no es lo tuyo, ¿no? Además, estos talleres los dictan artistas bastante reconocidos en el medio, ¿no? Sí. Entonces, vamos a conversar un poquito más de Butaca acerca de cómo nace y cómo es que, por ejemplo, tú comienzas a generar estos contactos con este tipo de artistas que ahora son parte de tu comunidad, son parte de tu escuela. Sí, en realidad, bueno, nacimos en pandemia en el 2020. Fue también un poquito complicado creo que para todos, ¿no? Uh-huh. Pero igual a pesar de eso salimos adelante y bueno, hasta ahorita felizmente, como yo les comentaba, soy actriz también, entonces por ahí fue que me fui metiendo también a llegar en contacto con ellos, ¿no? Hasta que ya poco a poco los fui llamando, aceptaron, justo también como le decía, la pandemia los afectó a todos, entonces estaban también algunos sin trabajo, esperando, ¿no? Y fue ahí cuando comenzamos con los talleres virtuales. Comenzamos con los talleres virtuales, nos fue muy bien, de ahí continuamos ya con los presenciales cuando ya se pudo estar en la presencialidad, ¿no? Se reactivó todo y hemos comenzado con eso. ¿Y los talleres presenciales, sí. ¿Dónde se iniciaron o ahorita dónde son? Sí, bueno, los talleres presenciales se iniciaron en Miraflores, pero ahorita estamos en Barranco. Es que como te comentaba, ¿no? Comenzamos con virtuales y la gente ya pedía presenciales, porque sí, es muy claro. Distinto hacer un taller virtual que también te ayuda, ¿no? Pero ya es distinto de la presencialidad. O sea, la actuación igual es presencial. O sea, es estar ahí de con el compañero. Maneras, sí. Entonces, la gente ya pedía y justo comenzamos en Miraflores, pero igual el espacio también nos quedó un poco chico porque ya teníamos más talleres, se sumaban más actores con nosotros. Como estaban en virtual, teníamos creo que en virtual, no sé, 5 o 6 talleres. Entonces, necesitábamos más espacio. Y la gente pedía y ya cuando nos mudamos a Barranco, ¿no? Estamos desde el año pasado, de enero, en Barranco. Uh-huh. Ahí estamos. ¿Y cuál ha sido el momento más difícil de Butaca, las decisiones más difíciles que has tenido que tomar como productora? Bueno, en realidad siempre creo que hay momentos difíciles, ¿no? En toda empresa, sobre todo al inicio, ¿no? Que tienes que tener el respaldo de varias cosas para que pueda tu compañía subir, ¿no? Y generar más cosas, que es lo que... No solo, la idea de Butaca no solo es que ya también
tengan los talleres, ¿no? Y que sea más artístico. También es que sea una empresa, ¿no? Sólida para brindar también otros trabajos a los actores, ¿no? Que es lo que estamos buscando también. Entonces, sí, al inicio fue un poquito complicado, pero poco a poco ya, gracias a la gente que se matriculaba también, ¿no? Nos ha ido ayudando eso también. Y tienes talleres de actuación, creo que también sí. Tienen de impro, teatro niños, hay de todo. Sí, hay talleres desde chiquitos, desde los 4 años que lo dicta Ximena García, a partir de los 8 que lo dicta Valquiria Huerta, adolescentes que lo dicta Mario Cortijo, que también lo han tenido en su programa, Miguel Álvarez, y de ahí para adultos tenemos a Andrea Luna, a Ramón García, a Giovanni Arce, a Alonso Cano. Tenemos en realidad a varios actores, no me quiero olvidar ninguno, pero sí, tenemos casi como 12 actores trabajando ahorita con nosotros, solo que algunos a veces descansan por un tiempo por las grabaciones que tienen, ese tipo de cosas, pero ahí regresan otra vez, ¿no? Pero sí son parte del staff de Butaca. Y al inicio de Butaca, ¿tú también participabas de esos talleres como alumna? No. No, no, solo lo miraba en virtual, por ejemplo, igual aprendí un montón porque yo entraba a los Zoom, ¿no? Claro, y era como que ya tenía mi clase gratis, ¿no? Y también aprendes bastante de ellos porque tienen mucha experiencia y aparte también otro método, ¿no? Cada actor tiene un método diferente al que yo he aprendido, al que la gente aprende, ¿no? Pero sí, es muy interesante. Y tu taller, bueno, el taller de Butaca de formación actoral, ¿la gente tiene que pasar algún casting o solo se inscribe? Sí, lo que es la escuela de formación sí es con una audición, pero no para decir tú no entras, no sé, pero sino es para ver básicamente el nivel del alumno, uh-huh. En qué nivel se encuentra, si también está interesado o no, porque no, o sea, por ahorita la primera promoción se inscribieron un montón de personas para la audición, pero en los finales como que algunos decían, ay no, ese día me enfermé, supongo que es el miedo capaz de estar ahí, porque la audición lo haces igual frente a los profesores, claro. ¿No? Como que te da un poquito el roche, ay, no me aprendí mi texto, que no sé qué, pero ahí queremos, justo donde vemos es que si en realidad tienes las ganas, ¿no? Porque si tienes las ganas, ya, supongamos que no te aprendes el texto, ya, X, te olvidaste por los nervios del momento, pero por lo menos es el ir, ¿no? Eso es lo que vemos, el ir, estar ahí, intentarlo, ¿no? Si no te sale, bueno, ya, pero por lo menos es normal, es un proceso, ¿no? Es por niveles, tres niveles. Sí, en la actuación, en la Escuela de Formación Actoral es 1 año y 6 meses y consta de 5 ciclos que aprenden diferentes cosas, que aparte es algo súper interesante porque no solo llevas con un profesor, sino que llevas con varios profesores, ¿no? Es una formación completa, sí, ¿no? En la escuela llevas con Ramón García, con Giovanni Arce, con Andrea Luna, con diferentes profesores y tienes, como te decía, no solo aprendes un método, sino varios métodos, además de otras herramientas como voz, entrenamiento corporal, genial. Y todas esas cosas que te ayudan, ¿no? Hasta preparando para el casting también, que lo dicta Manuel Alba, que también tiene su Cebra Producciones, ¿no? Claro, es que tiene súper experiencia y les va a ayudar un montón a los chicos eso, ¿no? Porque no solo es que ya terminas de estudiar actuación, solo actuación, y después te enfrentas contra varias cosas, uh-huh. ¿No? Que no se les ha preparado. Entonces, justo yo pensando en eso, porque a mí me hubiera gustado también tener esas técnicas, esas herramientas que me hubieran brindado también cuando estaba estudiando. Entonces, por eso que pensé en eso y dije, creo que es algo bueno que los chicos aprendan eso durante su proceso. Y, por ejemplo, en este caso, con el curso que lo dicta este profe, que también es productor de Cebra, ¿hay esta oportunidad en que los alumnos puedan participar de los trabajos de producción de ellos? Claro, por supuesto, ¿no? Porque él lo está viendo. Entonces, igual siempre todos los alumnos ya están en talleres, en la escuela, lo que sea. Siempre nosotros los consideramos en nuestra base de datos para tenerlos ahí. Y a veces siempre nos piden, porque el mundo de la actuación es súper chiquito. Entonces, te piden recomendaciones, ¿no? Y nosotros conversamos con los profes y nos dicen, te acuerdo el perfil, llama a esta persona, que si es responsable, ¿no? O sea, aprende su texto, etcétera, ¿no? Entonces, sí, tienen esa oportunidad. Y Butaca, ahora como productora teatral en este caso, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo ha sido producir, que es otro mundo? Sí, en realidad ha sido también un poco complicado, como te contaba. Era difícil, ¿no? Porque yo no sabía cómo era el tema de producción. Siempre estaba al otro lado como actriz, pero uh-huh. No sabía que también era difícil. Es un chambón. Sí. Es un chambón. ¿Estabas tú solita haciendo producción? Ajá, porque mi papá más se encarga de lo que es el lado de las, o sea, auspiciadores y a empresas. Sí, más corporativos, porque él no es su rubro. Entonces, yo estaba todo el lado artístico y todo el lado de producción y sí era un poco tedioso.
pero fui aprendiendo, ¿no? Y me terminó gustando, creo. Sí, porque ya se viene una segunda obra, ¿no? Ya nos estás diciendo que próximamente tendrán parte 2 ya para una segunda producción de Butaca. Súper interesante. Ahora, tú también irás a participar, me dijiste, de esta producción, pero fuera de Butaca, ¿qué otros proyectos has tenido? Bueno, como te decía, yo he hecho más lo que es obras de teatro, ¿no? He participado en diferentes obras de teatro y eso me ha ayudado también a crecer como actriz, ¿no? Porque creo que el teatro es una, o sea, es la base, ¿no? Si actúas en teatro, ya puedes actuar en cine, en televisión y en otras cosas. De ahí he hecho papeles cortos en algunas novelas, ¿no? Pero siempre me he enfocado más en lo que es teatro. Y ahí nos puedes dar tal vez alguna pista, no sé, aunque sea el mes del en que va a salir la siguiente producción de Butaca. Sí, sí, en julio-agosto. Ya, o sea, ya falta poquito. Ya no falta mucho, ya empezaron los ensayos. Todavía en abril comenzarían los ensayos. Ahorita estamos viendo todo en la producción. Y sí, en julio-agosto más o menos estrenaríamos esta obra. Que ya muy pronto van a enterarse. ¿Ya saben dónde? Sí, también ya tenemos teatro, que también ha sido bien difícil eso, que buscar teatro, o sea. Hay que buscarlo con mucha anticipación, todo está muy copado. Sí, sí, no, o sea, lo que las personas piensan es como que, ay, ya, no, es fácil buscar teatro. No, o sea, es súper difícil. Puedes tener tu obra lista, tu elenco, todo, y no encuentras teatro. Yo pienso que debería haber más oportunidades, ¿no? También formar más teatros, ¿no? Para que las productoras también puedan presentar sus proyectos ahí. Sí, sí, de todas maneras. Pero no me quiso spoilear qué teatro, pero ya voy a tratar. El teatro de Lucía, sí puedo decirlo. Sí puedo decirlo. Bueno, no te voy a hacer decir nada más todavía, pero ahora nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más aquí en Sostenes al Aire. Estamos de regreso aquí en Sostenes al Aire y estamos con Fabiola Vargas, que es dueña productora de Butaca Film. Pues, Fabiola, vamos a jugar a El Confesionario. Es uno de los bloques segmentos más esperados donde producción nos va a lanzar palabras o personajes, dependiendo del juego que se les haya ocurrido el día de hoy, ¿verdad? Bueno, la cosa es que ni nosotras sabemos qué nos va a lanzar producción. Realmente no sabemos. Así que, sorpresa, esperemos que sea algo amable. Producción, por favor. ¿Vamos a verlo? Vamos. A ver. Ajá, entonces vamos a jugar el juego que no me gusta. Que a Daya le aburre. Nosotros decimos es el bloque más esperado, pero realmente no tenemos idea. Esperamos que a ustedes les encante como a nosotras. Pero ahora nos han dado personajes de ficción para jugar. Lo mato, me caso, me acuesto. Ajá. Así que ojalá que estén buenos. A ver, tenemos la propuesta y es El Hombre Manos de Tijera, Harry Potter y Batman. ¿Pero qué Batman? Hay muchos. Sí, sí, sí. Batman de Lego. El Batman que de Lego. ¿Cómo se llama Batman de Lego? El Batman de la peli, el clásico. Yo me caso con el Batman de Lego, ¿por qué no? No sé, hay muchos Batman. A ver, ¿quieres empezar tú? Ustedes. Ok. Me caso con... Ah, acá está en cámara. Me caso con el hombre manos de tijera. Tú y yo estamos locos, así. Literal. Que te corte el cabello siempre. Sí. Peluquería gratis. Me caso. Me acuesto con... Es que Harry Potter ha sido... Depende de qué Harry Potter, ¿no? Harry Potter 1, Harry Potter 2. Del último. Ya. Aunque sí me gustaría acostarme con Batman, pero con Harry mejor. Y ya, pues ya mato a Batman. Sí, qué nos pena, matas a Batman, pero qué horrible, no. Matar a Batman. ¿Deberías matar a Harry? No. No, o sea, voy a empezar por Batman. Obviamente me acuesto. Me caso. Yo creo que podría casarme con el hombre de manos de tijera porque... Es cana, pues, ¿no? Casarme con Harry. Es útil, ¿no? También, además. Yo no estoy pensando en usar a nadie, pero miren, ya van conociendo a Daya, ya van conociéndola. No. No. Solamente porque sería cana Harry, ¿no? Lo siento. Pero la última película ya era mayor de edad, creo. No sé, no me consta. Ok. Tienes nuestra edad. Ya ves. Yo mato, creo, al hombre manos de tijera.
me caso con Harry y me acuesto con Batman. Buena. ¿Ves? Sí, sí, sí. Eso es más lógico, ¿verdad? Sí, lo hubiera pensado. Por allá se están como... Sí. Incomodando. El novio está por ahí. Se está volteando, se está volteando. Muy bien. Uy, no. Ya. A ver. ¿Qué es esto? O sea, ¿no vas a poner a Christian Grey, Goku y Jack Sparrow? Pues, o sea... Lee los tacos se casi se acuesta con Goku, creo. No, no me gusta Goku, muy musculoso. No, a mí tampoco. Está muy... A las chicas no les gusta tan musculoso. A, yo empiezo. Sí, a pues ya, ya estás ahí, ya estás ponchada ya. Este, Christian Grey es el de obvio, 50 sombras. El amárrame, hazme lo que quieras. Bueno, supongo que me acuesto con Christian Grey para ver la experiencia, ¿no? Para vivir el libro. Este, ¿quién más era? Goku y Jack Sparrow. Es que yo no quiero tener un esposo alcohólico. También me acostaría con Jack Sparrow. Ay, no sé. Ya, mato a Jack Sparrow y... Quiero casar con Goku, que Goku es un pésimo padre. Sí, no, profesor. Goku es un pésimo padre, no tiene material de... No, mato a Goku y me caso con Jack. Listo. Lo mismo. Obviamente me acuesto con Christian Grey. Definitivamente quiero recontravivir la experiencia, todos los libros. Mato a Goku y ya me caso con Jack Sparrow. Por tres también. Sí, este, me acuesto con Christian Grey, mato a Goku y bueno, me caso con Jack Sparrow. Sí, como ya que queda, ¿no? Ya que queda, pues no hay más opciones. Tiene un barco. Tiene un barco, así que ya pues ahí uno pensando en el futuro. Butaca en barco. Claro, talleres ahí, ¿no? Sí. No hay novedad. En el Perla Negra, claro. Muy bien, siguiente. Vamos. Walter White. ¿Qué es Walter White? Tratando de hacer memoria, sóplanos. No, Breaking Bad. ¿Breaking Bad? Tampoco. Exigimos un cambio, por favor. No hay cambio. Ok, ¿Oye? Walter White, Homero Simpson y Han Solo. Tampoco he visto. Han Solo es el antiguito, ¿no? Sí. Está difícil esta, creo. Sí, sugar. Pues, ¿no? Por ser Sugar me caso. Yo creo que me hago al Sugar, pero la versión de Star Wars antigua, joven, Han Solo. Sí, sí. Es el que está siempre con Chewbacca, ¿no? ¿Sí? Sí, no, Han Solo. Sí, de todas maneras, este, me caso con Homero porque creo que tan mal padre no es. Podría funcionar ahí algo bonito. Marge es feliz. Tonto. Y no sé quién es Walter White, perdón, tengo que ver esa serie. Queda pendiente. Bueno, entonces yo, Han Solo, me caso, sí, me caso con Han Solo, ¿con quién me acuesto? No me quiero acostar con Homero, no. Ya, o sea, Marge la pasa bien por algo, ¿será? ¿Tú será, no sabes qué pasa, hermana, ahí? Pero no me cae, no años, mato a Homero, lo siento, pero no es que sea tan de mi agrado los Simpsons. Y ya me acuesto con Walter White, pues no, ya. No sé, no sé ni qué quiere, pero ya. Una cita ciega. Conocido más, porque... Una cita ciega, ¿ok? ¿Fabiola? Me acuesto con Han Solo. Ya este, está. Bueno, me casaré con Homero, como dices tú, capaz no, por algo será, ¿no? Por algo será, y sí, mato a quién era el otro, que no lo conozco. Walter White. Ya, lo mato. Ahora es churrazo, ¿no? Lo buscamos. Ahora es lo máximo. No, no, estaba buenísimo. No sabemos. ¿Hay más producción por ahí? A ver, a ver. Por fin me hicieron caso. Tongo, el Minion. No es cualquier Minion, ¿eh? Es el Minion. Y Mojojojo. Está difícil. Sí. A ver. Está complicado. Yo sinceramente... Uy. Ala. No, pues es que ni me caso ni me acuesto con Tongo. O sea, lo siento, Tongo, pero no. Te tendré que matar. Bueno, ya, ¿qué podemos hacer? El Minion, con el Minion me caso y con Mojojojo me acuesto. Qué raro, ¿no? Bueno, ahí tus fetiches. Bueno, es que seré una chica súper poderosa. ¿Qué? La infancia, la infancia. Este, Mojojojo es un bonito. Ya, pero no sé, pues... No sé, o sea, no me acostaría con Tongo, pero es el único ser humano ahí.
No puedo. Yo creo que podría... Voy a empezar por casarme. No, voy a empezar por matar. Yo creo que mataría a Mojojojo para salvar a Saltadilla. por el bien del pueblo. Yo creo que me casaría con Tongo porque tiene familia, tiene hijos, debe ser buen padre. Me calientas con el ser buen padre. ¿No? Nunca lo voy a tocar, pero me caso así nomás, así como, no, pantalla. Y mataré al Minion porque hay un montón de Minions. Uno más, uno menos. ¿Te vas a dar cuenta? Sí, mataste a dos. Yo, a ver, mato a Mojojojo también. Sí, creo que yo me equivoqué mi respuesta. Sí. Mato a Mojojojo por sentirme una chica súper poderosa. Uh-huh. Y me caso con Tongo, pues, ¿no? Y me acuesto con el Minion. Para tener Minions. ¿Verdad? Yo no dije con quién me acuesto, que yo maté al Minion también. Yo maté a dos. Perdón. Me debía acostar con el Minion, pero no lo pensé. Pero sí, bueno. Esa respuesta está buena. Porque Daya, bueno, ¿no? Es un monito, Mojojojo. Sí, me retracto. Ya sabemos lo gusto de Daya. No, pues... Ya, vamos, siguiente. ¿Hay más? Sí, hay más. Ok. Ash Ketchum del pueblo paleta. Así. Ash. Guasón y Jack de Titanic, corazón. Ah, un corazoncito al costado. A ver, ¿queremos ser una chica francesa de Jack? No, ya empieza tú ahora sí ya. No, que empiece Fabi, porque ya nosotras empezamos. A ver, con Jack me acuesto. ¿Quién era la otra opción? Ash, ¿no? Ash, me caso. Y la otra opción era... El guasón. Lo mato. Toca. Muy bien. Sí, el guasón me parece alucinante, pero sí es lo más razonable. No me voy a volver a equivocar así como que... Como Jojo. Bueno, definitivamente con Jack me acuesto y que me dibuje, ¿no? También. Que me pinte como Rose, así. Definitivamente. Me parece lo caso Ash. Siempre me ha gustado Pokémon. Me caso con Ash y mato a Guasón. Lo siento, Guasón, me parece alucinante. Bueno, el Joker, por lo menos. Claro, Guasón es el Joker, ¿no? ¿No, chicos? Sí. Estamos todo bien. Bueno, yo quiero vivir la experiencia de Harley Quinn, así que yo me acuesto con el Joker para ver qué onda. Algo le ha visto Harley Quinn. Algo le ha visto. Yo mato a Ash porque ya cumplió su sueño, ya ganó la liga y yo ya creo que ya cumplió su meta en este momento. Ya Pikachu puede estar bien con otros entrenadores, ya no pasa nada. ¿Y quién quedó? Jack. Ah, me caso con Jack, ¿no? Para tener una vida feliz. Me caso y obviamente él sí lo toco. Muy bien, pues entonces este ha sido el confesionario diferente, divertido. Raro. Esas opciones han estado mejor que las otras opciones comprometedoras que nos han puesto alguna vez. Nos va a decir, qué hijita, qué esas respuestas. ¿Cómo lo has vivido por ahí tú? Hey, tú, ¿cómo lo has vivido por ahí? Es que la gente, el público no sabe quién está por ahí. Sí, quién está por ahí. Es que el público no sabe qué está por ahí. ¿Qué pasa? Adelante, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, el novio? Haz un pequeño aparecimiento por aquí, sí, por favor. Ay, no, sí, todo de soy tímida, estoy detrás de él. Vive tu momento, adelante, con él. Dime, ¿te casas, lo matas o te acuestas? No, lo está viendo su papá. Lo está viendo mi papá, me caso, obviamente. Se casa, obviamente. Se casa hasta el matrimonio. Ok, nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más aquí en Sostenes al Aire. Ya regresamos aquí en Sostenes al Aire y estamos acompañadas de Fabiola de Butaca Film y acabamos de pasar el confesionario, nos hemos divertido, pero vamos a seguir hablando de Butaca, de Fabiola. Y bueno, nos habías estado comentando que ustedes también quieren empezar a hacer cosas audiovisuales también, ¿no? Sí. Y bueno, y sabes que el medio audiovisual aquí es medio complicado. ¿Por qué crees tú que el medio audiovisual en el Perú es tan bajo? ¿Por qué está siendo tan bajo? Yo creo que tampoco es porque no hay muchas productoras, ¿no? O sea, tenemos siempre las mismas, entonces no hay tampoco que tanto producir. Y también creo que
tiene que ver con los auspicios y las empresas, porque hacer una, ya sea una miniserie o serie, novela, lo que sea, es una inversión. Entonces, si capaz más empresas apoyarían el arte, ¿no? Apoyarían para hacer películas, ese tipo de cosas, hasta el mismo estado también, ¿no? Así como otros países hacen, que dan cierta cantidad para que puedan realizar diferentes películas, podríamos crecer en eso, ¿no? Creo que también por ese lado se podría mejorar. ¿Y por ahí Butaca tiene planeado entonces desarrollar alguna producción? Sí, ese es en realidad también el objetivo de nosotros, ¿no? Realizar una película o una miniserie, ¿no? Porque queremos también realizar ese tipo de cosas. Pero, como te decía, ¿no? También es un presupuesto, claro, que tenemos que buscar auspicios, tenemos que buscar diferentes cosas para nosotros solventarlo, ¿no? ¿Tienen algún proyecto así a corto plazo? Tal vez algún cortometraje, algo así. Sí, creo que capaz, bueno, el próximo año también tenemos ya ideas de hacer como unas miniseries, ¿no? Web, capaz por un inicio, y después ya también, si hay la oportunidad de lanzarla, la lanzamos, pero eso sí. Y bueno, comentando justamente de lo difícil que es, ¿no?, producir y todo lo demás, va ligado a las pocas oportunidades que se generan para los jóvenes actores. Entonces, ¿qué opinión te merece ello? Sí, en realidad es un poco difícil acá, ¿no? En el Perú a veces encontrar un tipo de salir, ¿no? Los chicos siempre que de la escuela, por ejemplo, dicen, ¿qué hago para salir en la televisión? ¿O qué hago tal cosa? No es que sea de la noche a la mañana. Primero tienes que prepararte. Primero llevar algún tipo de taller, algún tipo de curso que te ayude también, ¿no? Porque es un camino largo, es un camino difícil. Tienes que estar también bien como persona, porque vas a recibir varias veces que te digan no, no, no. Y no que lo tomes personal, sino es que capaz no calzas con ese perfil, ¿no? No es lo que el director está buscando, no es ya que porque eres malo o no, sino es porque no calzas con ese perfil. Entonces también es un obstáculo que también la carrera de por sí la tiene. Claro, y bueno, definitivamente hemos visto que afuera hay muchas más oportunidades, lamentablemente, ¿no? Y bueno, aquí sí se están dando oportunidades poco a poco. ¿Butaca ha pensado internacionalizarse? Sí, en un inicio también pensábamos irnos, por ejemplo, a Colombia, que también es una industria allá, uh-huh, ¿no? Entonces sí queremos, ese es nuestro objetivo. Primero igual queremos formar más cosas acá, ¿no? Hacer una producción, aquí, ¿no? Ajá. Y luego ya llevar también allá porque también hay más competencia allá, ¿no? Claro. Es una industria, entonces sí, nuestro objetivo. Y también como actriz, ¿no? Me gustaría también realizar castings para afuera, ese tipo de cosas, ¿no? Que es industria. Súper, súper. Entonces, ¿cómo te ves tanto tú y cómo ves a Butaca de aquí a unos años? No sé, unos 5, 10 años. Bueno, ya lo veo ya primero acá siendo la número uno de en todos los talleres, que ya lo estamos logrando, ¿no? Que es, bueno, tengamos ya varias promociones formadas, que ese es el objetivo también de Butaca, ¿no? Que formar diferentes actores. Y aparte, como tú decías, ¿no? Capaz tener la oportunidad de ir al extranjero a poder generar una sucursal allá, o sea, en Colombia o en México o hasta en España podría ser, ¿no? También generar alianzas, capaz, para que hagamos un tipo de intercambio, los chicos de acá también tengan la oportunidad de irse para allá, ¿no? O viceversa, hay gente que quiera venir acá también a experimentar un poco más. Entonces, ese tipo de cosas también la que tenemos planeada, yo espero que a cada 5 años lo podamos consolidar. Y como actriz también, ¿no? Me veo ya en la pantalla de México, ¿no? Claro. Internacionalizándome. Y tú hablas ahora desde un lugar en el que Butaca ya se está posicionando en Perú, ya se está posicionando principalmente en Lima, ¿no? Pero, ¿qué tan difícil en un inicio ha sido para ti emprender siendo mujer? ¿Has sentido esta dificultad o has sido un poco más tranquilo, ya que has tenido el apoyo también de tu papá? Sí, yo creo que como toda empresa tiene, o sea, sus cosas que son, es difícil, pues, no emprender, tanto sea como hombre como mujer, ¿no? Igual, en mi caso, por lo menos, ha sido, bueno, comenzamos en pandemia. Yo sé que pandemia fue para todos una época muy difícil, claro, para nosotros también, sin embargo, ahí nos formamos. Entonces, la pandemia ha sido, en cierta parte, también beneficiosa para la empresa, porque creo que si no nacíamos ahí, capaz iba a ser un poco más difícil más adelante, porque ya estaba todo más reactivado, ¿no? También aprovechamos la oportunidad de que los actores también no tenían mucho trabajo, todo el mundo estaba en su casa,
y aproveché ese momento. También creo que ha sido beneficioso el universo, creo que nos empujó para que podamos lograrlo y eso, ha sido... Bueno, ha viste sido... la oportunidad donde muchos vimos un problema y la tomaste, la usaste y ahora pues te está yendo súper bien como taca. Sí, yo creo que sí. Como dices, ¿no? O sea, para muchos y para todos creo que ha sido una época muy, muy difícil, pero siempre que también hay que sacar el lado bueno de las cosas, ¿no? Y sacarle ventaja a ese tipo de cosas. Y hasta ahora hemos crecido bastante con los talleres, con la escuela, y esperamos seguir creciendo mucho más adelante. Muy bien. Bueno, y dime entonces, ¿podrías dejar un mensaje final para todos los televidentes? Sí, claro. Bueno. Primero que si quieres estudiar actuación, te gusta, te apasiona o algo, te invito a que te inscribas a Butaca Film. Como les he contado a ellas durante todo el programa, dictamos talleres cortos, también la escuela de formación actoral, si capaz ya te inclinas un poquito más de manera profesional. Te invitamos para que, bueno, escribas ahí al Instagram, preguntas por los talleres y te puedas inscribir, sobre todo si es tu sueño, ¿no? Si eres actor o no, igual te va a ayudar un montón. Las herramientas del actor son básicas para la vida diaria. Así que los espero ahí en Butaca Film. Muy bien, ya saben entonces. ¿Y dónde te podemos encontrar a ti, tus redes, las redes de Butaca? Sí, bueno, en Butaca Film estamos como @ButacaFilm. Ahí estamos en Instagram, también en Facebook. Y nuestra página web es que www.butacafilm.com. Y en Instagram yo soy como @FabiVargasM. Entonces también estoy en Facebook, ahí me pueden encontrar, me pueden seguir. Ya saben entonces dónde seguir a Butaca, dónde seguir a Fabioli, ver todos sus proyectos, los proyectos de Butaca, las clases, los talleres, todo, absolutamente todo. Y no se olviden de seguirnos también a nosotras en nuestras redes. Estamos en Sostenes al Aire en Facebook, ¿solo en Facebook? No, en Instagram, en Instagram también, y en esos TikTok. Dos. ¿En TikTok ya estamos? Sí, bueno, o sea, sí. No, pero sí. Sostenes está en Instagram y en TikTok. Y en Tribu sí nos encuentran en todas las plataformas. Sí, ahí nos encuentran en ay, se me fue. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, todo. Todas las plataformas y a cada una de nosotras en nuestras redes sociales también. Me encuentran como Daya Bernaza en Instagram. Y a mí me encuentran como Liz Rollero en todas las redes sociales. Y además, si se han perdido algún programa de Sostenes, no se preocupen. Todavía lo pueden ver en YouTube. Ahí están todos los capítulos de Sostenes al Aire. Por supuesto. Y bueno, agradecer tu participación, haber aceptado venir aquí con nosotras. Esperamos que todo siga yendo bien con Butaca, que los proyectos que se vienen para este año ya nos estarás contando también. Probablemente puedas regresar al programa. Los mejores éxitos para ti. Y bueno, eso ha sido todo con nosotras hoy en Sostenes al Aire. Hasta la próxima.